Hace unos días atrás hablábamos con Waldo Wolf. Evidentemente, claro, nos hacía un análisis de la coyuntura, de lo que se estaba viviendo. Hablaba Waldo sobre, bueno, algunos temas para analizar después de las elecciones. Él nos decía en aquella entrevista, no quiero hablar ahora, pero después seguramente sí hablaré y contaré lo que creo y lo que veo de lo que está pasando. Bueno, lo tenemos en línea nuevamente a Waldo. Wolf. Waldo, el placer tenerte. ¿Cómo va? Abrazo grande. Hola, Waldo. ¿Cómo te va, Gustavo? No hacía Muy falta bien. que te tomes tan literal lo que te dije el otro día, tampoco. Bueno, lo decía, me quedé pensando, Bueno. vos sabés que toda la semana me quedé pensando en eso y cuando terminó todo digo, uy, ¿qué estará pasando por la cabeza de Waldo en este momento, ¿no? A Por eso cuánto nada, le te dirán llamo lo para mismo? escucharte, porque Estuviste evidentemente... pensando en mí toda la semana, gracias. Sí. Bien. ¿A cuánto le diría lo mismo? Bien. Pero bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás analizando todo esto que ha pasado? Bueno, estoy como tantos otros, como en general está la sociedad, cada uno en su lugar. En un lado, haciéndome eco, mella de nuestro resultado en la particular de nuestro espacio. Por otro lado, en estas sensaciones que conviven en uno, muy contento por la elección en la ciudad. Yo soy parte del equipo de Jorge Macri desde siempre y se diría que es cuestión de temas administrativos y de tiempo. Parecería que Jorge se alce con el reconocimiento de ser el próximo jefe de gobierno de la ciudad de ¿Crees que Buenos Santoro se Aires. baja o va a haber balotaje? Bueno, la verdad que a mí no me gusta hacerme ni eco de los rumores, pero tampoco ser hipócrita. Todo indicaría que sí, todo indicaría que sí, los rumores, los comentarios. Él también creo que tuvo una declaración a la temprana que dijo que está evaluando el conteo tradicional, así que parecería que sí. Yo no soy quien para decirle que tiene que bajar, los números son números, pero bueno, incluso aunque no se bajase, yo creo que sí, sería un gastadero de plata para la ciudad, porque la suerte de la elección esa está echada, no creo que nadie tiene dudas sobre eso, incluso el mismo Santoro. Pero también soy respetuoso que si él considera que tiene que hacer lo que será, pero parecería que sí, que ya es un hecho, ¿no? Waldo, ¿cómo te va? Raúl Vázquez, te saluda, es un placer. Igualmente. Te soy sincero, me suena demasiado poco después de lo que ha sucedido. Reducir lo que uno esperaba en las elecciones, reducir a la elección y a que el PRO se haya convertido nuevamente, lamentablemente, en un partido vecinal, más allá de los gobernadores, ¿no? Que en la mayoría son radicales, ¿no? Me queda demasiado poco, es un sinsabor Pero muy grande. no seas tampoco tan vamos despacio. Yo no dije que era el único Claro, análisis que tenía, que hice una introducción y también claro, es claro. importante, Está bien, ¿no? está Yo bien. no lo cerré, y aunque quisiera cerrarlo, tampoco puedo tapar el sol con las manos. Así que vamos adelante. Te voy a dar más, mi hermano, te voy a dar más, quédate tranquilo. Mirá, sí hay que hacerse cargo. Nosotros hicimos una pésima elección. Más título no te puedo tirar. Y hay que hacerse cargo. Nosotros perdimos 18 puntos del año 2019 y del 21 también. No recuerdo exacto, pero habíamos tocado los 40. Y estamos viviendo la consecuencia de un montón de cosas que el paso del tiempo y el enfriamiento de la fecha nos va a permitir hacerlo de manera más notoria. Yo destaco cosas que hay que hacerse cargo, hay que hacerse cargo. Nosotros no dejamos entrar a Milei en el año 2022, en abril. Sí. Te aclaro que yo me opuse a esto. Busquen ustedes que son periodistas, googleen. De hecho, me opuse Sí, públicamente. sí, sí. Yo tengo una excelente relación tengo una buena relación con Milei y con el liberalismo de siempre. Además, tengo una relación de
con él, he hablado permanentemente y soy una de las personas con las que él se manifiesta de manera respeto y yo con él. Esa fue uno de los hechos destacables. El otro hecho es haber dejado a Frascaretti. Nosotros tuvimos como espacio, hubo soberbia. Y además hubo una simplificación de la interna. A mí la interna no me molesta, pero la interna hay que planificarla. Claro. Hay que planificar qué pasa el día después, cómo se reparte la resultante, la interna. Acá yo no creo que uno se tiene que jugar todo, otro no se tiene que jugar nada, que cada uno decide si convoca o no convoca. En un partido tiene que estar y debe ser mucho más grande que las personas que lo integran, porque si tiene intenciones de perdurar en el tiempo y atravesarlo, que atravesan todos los partidos que son tradicionales, porque es un momento doloroso para nosotros, pero la película argentina y la película de los partidos se hizo más larga que este momento terriblemente doloroso para nosotros de los últimos. Así que bueno, ¿sí? Con un poquito de paciencia te dije algunas cosas de las que me hago cargo. Aparte obviamente ibas a pensar en esto, y evidentemente no es claro que ha habido errores, pero digo, más allá de los errores evidentes del espacio, que veremos si es un enfermo con recuperación o esto se partirá en mil pedazos, pero digo, más allá de eso, ¿cuál es el análisis que haces para que, más allá de los errores de Juntos por el Cambio, la gente haya apostado a un gobierno? Porque la verdad, los votos que saca Massa son muy importantes. Un ministro que agarró a 2.70 el dólar, llegó a 1.000, la Argentina no te cierra un número de la República Argentina. Es muy difícil entender qué es miedo a Milei, qué hay detrás de esta expresión popular. Las cosas también son como uno las vive y como uno las comunica, ¿no? Soy licenciado en Administración de Empresas, tengo un posgrado en Negocios Internacionales, fui arquero de fútbol, soy un martillero público y piloto de avión. ¿Por qué te digo esto? Porque voy a hacer una barbaridad psicoanalítica y no soy nada que ver cercano a un psicólogo, pero me he psicoanalizado y algún psicólogo que tuve me enseñó algo, que las cosas son como vos las sentís. Sí. Los números fríos dicen que fue la peor elección del peronismo de la historia democrática. O sea que los números del peronismo fueron muy malos. La habilidad del peronismo, y si vos crees nuestra ingenuidad, es habernos partido. Venimos a 38 puntos. Es bueno en términos relativos con lo que está pasando en la Argentina, con la crisis de los partidos. Ahora, en realidad es malísimo el número. Ahora, yo cuando te hablaba de que sacó... Por eso es mucho más grande, por eso es mucho más... Comparativamente con las PASO. Sí, te estoy hablando en las generales, creo en función de lo que digo diciendo, pero nunca en una general sacó menos de 40 votos, yo creo que sacó 38. Sí, sí, eso claro, sí, es el piso, sí. Bueno, entonces, es mucho más grande nuestra responsabilidad, porque contra la peor elección de la historia del peronismo, nosotros la hacemos parecer buena. Y tiene que ver con esto que te decía antes, nosotros le echamos a Milei. Y tiene que ver con la filosofía que tuvimos, con los valores que nos movilizaron, para no dejar entrar a Schiaretti. Yo fui uno de los defensores de ambas cosas, En mi metro cuadrado me hago cargo de lo que me tocó. Fui defensor de que Milei que trabaje para que entre, porque ni siquiera se trabajó para eso. Fui un defensor de que se trabaje para ver si se podía llegar a que entre Schiaretti. Y cierto sector de mi espacio me cortó al medio. Y hoy, lamentablemente, me da la razón la realidad, porque digo los números fríos. Vos podés decir, Milei no hubiese querido entrar. Bueno, no sé, pero por lo menos yo como dirigente hubiese dicho, mirá, yo hice todo lo posible, entonces yo sí podría decir, es funcional, trabajó para otro. Ahora, no como paso, no estamos tan exentos de culpa, porque ya que alguien que decía, la lista te la armaron de afuera, y el tipo te puede decir, y bueno, sí, también es cierto que ustedes no me dejaron armarla de adentro, claro, ¿no? Claro. Y lo mismo con Schiaretti. Schiaretti me decían,
yo lo defendí, pero además lo defendí conceptualmente. Yo no lo conozco a Schiavetti. Una sola vez lo vi a Schiavetti en mi vida, una sola vez. Entrando a la Nación más, quien salía y nos quedamos charlando, pero nada más. Y hace poco, después, nunca había hablado con él de forma personal, lo conocía alguna vez. ¿No? Dicho esto, te digo, mi concepción de un espacio, ¿cómo vos no vas a evaluar que alguien quiere entrar, venga? Evaluar, digo, vos te sentás. Sí, por lo menos sentarte. Hacemos política, por ahí decir, mira, no nos pusimos de acuerdo, no coincidimos con los valores. Nosotros, si te sirve el título, por lo pronto hay que hacerse cargo de que fuimos soberbios, ¿no? Uh-huh. Y vos podés reconstruir desde el reconocimiento. Vos podés reconstruir, podés mejorar, podés reparar desde el reconocimiento de lo que hiciste mal. Uh-huh. Y como espacio tenemos que hacerlo. Así que yo creo que el brillo de la elección de Sergio Massa está dado por la opacidad del nuestro, mucho más que por la de él en sí mismo, y lo reconozco, y así es, ¿no? Vos decías recién, Waldo, que te partieron al medio cuando se planteó la posibilidad en principio de por lo menos charlar o ver qué les podía ofrecer al espacio Milei, y que lo mismo pasó con Schiaretti, si se quiere. Pero al mismo tiempo, después, uno veía coqueteando a Macri con la posibilidad de Milei. Eso también ha generado muchos ruidos. Y al mismo tiempo meto a Macri y te tiro el otro apellido Macri, que parece ser que fue el único que sonrió. ¿Nace un líder ahí o no? Mira, vamos por partes. Primero me hablaste de la posición de Mauricio, ¿no? Uh-huh. ¿Se cortó? ¿Waldo? Se cortó. Me parece que se cortó, ¿no? Lamentablemente. Bueno, y ya estamos en las 12, pero sí, estaba mala la comunicación, seguramente estaba hablando por celular, había mucho ruido en la línea. Sí, creo, no sé si están intentando. Están intentando contactar una vez, porque me parecía, ¿no?, interesante lo que podía plantear, a ver si se puede. Bueno, ahí que el equipo de producción decida, si no, lo cerramos, lo invitamos con más tiempo para otro momento. Estamos retomando. ¿Estamos retomando? Ahí lo tenemos, sí. ¿Estás ahí, Waldo? Estabas hablando de Mauricio, tu mirada sobre... Sí, ustedes me escuchan bien, ¿verdad? Perfecto. Ahora sí. No, y a ver si piensan que corté para no... Se cortó. No, hay que dramatizar. Yo veo a estas horas siempre sectores que dramatizan. Decía hace rato que nunca existe la verdad, lo que no tiene remedio. Hay que dar un debate, o sea, la realidad nos puso entre Massa y Milei, y parecería que están todos viendo a ver cómo critico el que se expresa del otro, y la verdad es que uno puede decir, no puedo criticar porque alguien quiera ir con Massa o ir con Milei, en todo caso puedo decir no continúo con él. Uh-huh. Vos comenzás a ver sensores morales, ¿viste? Eligió, bueno, bienvenido a la democracia, viejo. Yo me metí en este espacio hace 8 años porque me perseguía el kirchnerismo, ¿no? Uh-huh. Armándome una causa por traición a la patria, entre otras, en el mar, ¿eh? por denunciar el pacto con Irán. Entonces, y lo hice a través de las instituciones. Hice una denuncia jurídica, judicial, de un hecho que debía investigar la justicia. Entonces, a mí me parece que hay un paralelismo entre lo que estoy diciendo. Yo, la verdad, que me dio un gran atento. Yo no fijé posición. Claramente, yo no voto kirchnerismo. Esto lo dije, sí. Ahora, dicho esto, escuchá, viste, sensores morales. Sí. Hay cierto sector del radicalismo que quiere votar a Massa. A mí no me gusta. Y seguramente no continúe con ellos si ganaste Massa. Ahora, yo no tengo derecho a en la democracia, en el establecimiento de la democracia, en un partido centenario, que tome una decisión. A mí me parece una involución total de la convivencia y la libertad de dirigirse al defensor moral de la decisión que toma cada uno. Y lo digo de un lado y del otro, porque también hay quien dice, y si vas con mi ley, bueno, no siempre hicimos tanto la política. La verdad que el voto es binario, va a ser uno u otro. Sí. Pero estamos ante situaciones donde no es tan
Usted, te estoy tirando títulos, no sé si te valoran. Sí, no, está clarísimo. Waldo, me encantaría Jorge, seguir charlando. Haber empezado la charla un poquito más tarde, porque bueno, ya son las 12 y se acaba el programa. Pero sí. Te termino. Sí. No nace un líder. Jorge es un líder. Okay. Es un líder y tampoco lo digo para ensalzarlo, pero es un líder. Es un hombre que donde ha estado, sí, ha hecho un enorme trabajo, uh-huh, y ha mantenido muchísimos equilibrios en momentos de la selección. Así que sí, Jorge es un líder. Uh-huh. Waldo, te mandamos un abrazo. Ojalá podamos seguir charlando en los próximos días y seguir analizando la coyuntura, sobre todo de lo que está por venir, porque evidentemente va a ser difícil. Te mandamos un abrazo grande. Gracias, viejo. Gracias, Waldo Wolf. En 12 y 4 minutos nos extendimos un poquito. Me parece que valía la charla, sí, sí, con Waldo. Había allí algunos problemas de audio, evidentemente. Quizás estaba con manos libres. No se lo escuchaba muy bien. Pero de todas maneras, allí hay varios títulos, ¿no? Sí, claro. Waldo Wolf, primero esto que venimos escuchando en distintas personalidades de Juntos por el Cambio, ¿no? La frustración y el análisis profundo de los errores que se han cometido, que evidentemente esto no, digamos, este resultado del domingo no viene de un repollo, no es mágico, seguro. Se han cometido errores muy pero muy grandes. Allí Waldo dice: nos equivocamos al no haberlo incorporado a Milei, y evidentemente con el diario del lunes esto es evidente. Si la oposición hubiera estado unida, hoy el kirchnerismo no existía más. El Argentina. Claro ejemplo de eso es la provincia de Buenos Aires, donde se regaló la elección. Por supuesto, a ver, vos dirías, si el espacio hubiera incorporado a Milei, seguramente el radicalismo se hubiera ido. Fantástico, pero como te dice Waldo, bueno, habría sido una decisión de irse, claro, de un espacio que trata de, dentro de todo, aglutinar a la oposición para, digamos, con las diferencias pertinentes, tratar de encontrar alguna alternativa. Uh-huh. Hoy, nada, ¿entendés? Sí. Hoy se va con las manos vacías. Claro. Y el kirchnerismo transformado en masismo sigue estando en el poder. Sí. O sea, evidentemente, digamos, hay ciertas estrategias que claramente no funcionaron. Claramente no funcionaron. Viste que plantea también que el brillo de esta victoria de Massa es consecuencia de la opaca elección de ellos, ¿no? El brillo es por la falta de. Es que sí. Es sin duda. O sea, a ver, estaba jugando. Vamos, y con esto cerramos porque si no nos vamos a extender demasiado. O sea, a ver, vos sos un equipo poderoso que a tu rival le echaron a 3 jugadores y tiene el arquero lesionado. Sí. Y vos vas y te haces un gol en contra. Bárbaro para jugar. Y te terminan ganando. Te haces un gol en contra, ¿no? Y no solamente te terminan ganando, te terminan ganando por varios goles. Sí. Vos decís, ¿cómo puede ser esto? Y bueno, alguien se tendrá que hacer cargo. Seguro.